Tenemos la cuarta fecha de la 13ª edición de la Liga Municipal de Handball. En este fin de semana le toca lo que es lo más chiquito, por razones de que justo teníamos paralelo en el Colegio Fátima, pero por razones que están las elecciones, los directivos no pudieron cedernos el gimnasio. Sí se hace en el Benjamín Verón, con las categorías mini, que son chicos entre 8 y 10 años, e infantiles, que son 10 y 12 años, en femenino y masculino, ¿no? ¿Recordamos la cantidad de equipos que están participando? Sí, mira, alrededor de... Hoy tenemos la Liga Municipal, alrededor de casi 30 equipos, los que corresponde desde mini a primera, ¿sí? Porque esta Liga Municipal fue aceptada de la Dirección de Deporte. Fue un proyecto que ya viene hace, bueno, la edición ya viene. Tuvo 2 años sin estar en marcha la Liga Municipal. Así que, bueno, en este caso el director de deporte lo dio el visto bueno para hacer todas las categorías. Y, bueno, hoy tenemos un margen de 30 equipos más o menos entre femenino y masculino. Así que es muy importante número, ya que estuvo 2 años parada la Liga y se volvió a activar. Y importantísimo que están los colegios, ¿no? También. Eso es muy importante, ¿no? Contamos, Flavio, en el marco de lo que es la Asociación de Handball, la actividad también es más importante de aquí a fin de año. Sí, mirá, lo que respecta a la asociación, que estamos con Humberto Navarro, que es el presidente, y yo el vicepresidente, tenemos un agosto muy apretado, muy movido. Empezamos con del 13 al 17, que tenemos el Argentino de Menores, que eso es una fiscalización y organización de la Confederación Argentina, que está dentro del programa, del cronograma, perdón, de la Confederación, y bueno, dentro de nuestras obligaciones, que es lo que te dice la Confederación, que si no participamos en las categorías menores, no podemos participar en otras categorías. Bueno, vamos ahí con lo que es selección masculina, ¿sí? A cargo del técnico Gabriel Santana y el ayudante Rubén Amarilla. Esto, bueno, un esfuerzo enorme que tuvimos con Navarro de gestionar por medio de la Secretaría de Deporte de Marcilla y con el apoyo del gobierno, que lo dieron el transporte. No así, bueno, cada chico se tiene que solventar el tema del alojamiento y la comida. Y sí tenemos un apoyo, un aporte muy importante de Belloni y del intendente Calafate, con el tema de la inscripción. Así que eso es muy importante y déjame agradecérselo por el desinterés que tuvo de darnos las inscripciones para darle y el costo sea menos para los chicos, ¿no? Y sí. No, perdón, eso involucra acá a Río Gallegos y también a Caleta. No, nosotros lo que es a nivel confederación, Santa Cruz está dividido en dos. Tenés la Cobal, que también va con las categorías menores, en femenino y masculino. Viajan al mismo lugar que nosotros, en el mismo transporte gestionado por la asociación nuestra, que tuvimos unas charlas con Fito, como te dije antes, para poder que viajemos las dos selecciones, más allá que una asociación somos independientes de ellos y ellos de nosotros, pero bueno, pensamos los chicos, como siempre decimos con Barro y Alexi Notaro, que la idea es que los chicos viajen. Como te dije antes, estamos divididos en dos, ellos son a Cobal, todos los que son a norte, y nosotros a Soar, que es toda zona sur, que corresponde, nosotros nucleamos lo que es San Julián, Puerto Santa Cruz, La Cuenca, 28 de noviembre, Calafate y bueno, la capital, ¿no?